Ernesto, participaste de una reunión que convocó la provincia para discutir las tarifas de los hoteles y las cabañas y demás para la temporada de verano principalmente, ¿no? Hay una preocupación en garantizar que la gente vaya a hacer turismo. Por supuesto, la convocatoria partió del propio gobernador de la provincia, junto con la Secretaría de Turismo. Se hizo en Mar del Plata con todos los representantes de la costa atlántica y Tandil fue especialmente invitado, junto con ellos. Tuvieron intendentes, legisladores y fundamentalmente representantes de las distintas cámaras de turismo, empresarias, inmobiliarias, martilleros. Fue una reunión muy importante, muy concurrida en el Hotel Hermitage, y donde fundamentalmente lo que se pidió es que haya razonabilidad en las tarifas esta temporada de verano, que no haya exceso de ningún tipo, que no se desmerezca la calidad del servicio, habida cuenta de que hay una gran competencia de otras provincias del país como destino turístico de países como vecinos como Uruguay y Brasil, y que la provincia de Buenos Aires no quiere resignar o es su rol protagónico y liderazgo, liderando el turismo en el país. Pero bueno, ante un contexto inflacionario y una situación internacional muy compleja como se presenta hoy en día, lo que se apela es a la sensibilidad y racionalidad de todo el sector empresarial, de todos los prestadores, que no disparen las tarifas, que terminen atentando contra el destino y contra que no tengamos una buena temporada. Bien, ¿qué trabajo se va a realizar para tratar de que en Tandil los empresarios también tomen este tipo de medidas? Bueno, de hecho, el municipio de Tandil asistió concurrido por el sector empresario, con representantes de los distintos grupos que conforman el Instituto Mixto de Turismo, esto es decir, cabañeros, hoteleros, gastronómicos, que han tomado debida nota. Cada uno de ellos transmite en sus respectivas asociaciones, a sus asociados, de este pedido que hace la provincia, que hacen los intendentes. Por supuesto, hay una socialización de la información. Creo que más allá de la reunión hay conciencia en los prestadores, en los empresarios, que nadie puede suicidarse, que tienen que acotar sus márgenes de rentabilidad a la mínima expresión, pero es en beneficio de todos y de preservar que el destino siga en el nivel que está, en un lugar privilegiado, muy bien posicionado también. Bueno, en este caso tendrán que resignar ganancias, pero el beneficio se ve a futuro. Evidentemente la crisis y la inflación está viendo que va a golpear en una industria que justamente forma parte de la prioridad de la gran masa de los argentinos. Por supuesto, por supuesto. Esto es así. La inflación es preocupante. El contexto internacional mucho más lo es todavía. Y bueno, lo que está pidiendo la provincia, que en realidad es una expresión de deseo, que no se supere un 10% las tarifas. Ojalá, es lo deseable, todos quisiéramos que fuera así, si fuera menos del 10% mejor todavía, pero la realidad se verá con el andar del tiempo. Estamos en octubre, vamos a ver cómo llegamos a diciembre, y si esto pudiera ser así sería muy bueno desde todo punto de vista, para que la gente, a pesar de la crisis, no pierda su periodo vacacional. Pero veremos, falta un tiempo largo. Y bueno, la política y la economía es muy dinámica. Repito, es deseable que esto fuera así, pero no lo sabemos con certeza. Muchas gracias. Gracias a ustedes.